La quinta sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó resolución que condenó a 20 años de prisión a José Arequipeño, Sebastián Ceballos, Diego Arroyo, Andrés Fasardi y Manuel Vela como autores del delito de violación sexual en agravio de una joven en el distrito de Surco.